Hey, muy buena gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Kill the Shadowfall. ¿Qué pasó con esta serie? Pues os lo voy a explicar ahora mismo porque ya habréis dicho, pero que dejó de subir Kill the Shadowfall, no sé qué pasó, Infamous también. Infamous ya veré qué haré y puede que siga subiéndolo o no. Vale, os vengo a explicar lo que me pasó y fue que grabé un vídeo sin mi voz porque tuve un error con la Play para grabar. Y la verdad es que no tuve tiempo de seguir grabando también la serie. Y tengo bastante lío con la serie con Iván. Y además también tengo lío con los vídeos que hago últimamente. Así que aquí volvemos con lo de Killzone. Y lo que pasó realmente, lo que grabé tampoco era nada importante. Más que Tyrant murió. O sea, nos peleamos con él y al final acabó explotando con una sala en la que estábamos. Y desarmados nos caímos para un sitio y nos arrestaron y hasta aquí, o sea, nos arrestaron y nos llevaron como una celda, que es lo único que sé. Y aquí lo es donde lo hemos dejado, nada más importante, así que vamos a ver qué pasa ahora. Te han trasladado. Vale. Sinclair, tengo que advertirte. Se supone que nos han trasladado. No hay tiempo. Solo sigue mis instrucciones y te sacaré de aquí. Vale. No te preocupes, te protegeré. Hay una opción para sacarte de ahí. Sí. Voy a guiarte. ¿Dónde estás? Cerca. Escucha, no hay tiempo para esto. Ahora, Tienes que no hacer sé lo qué que tendremos diga. que hacer. Vale, me van a abrirte la puerta. Espera. Nunca lograrás ese salto. Uf, es ni de Dame un coña. segundo para piratear los controles del almacén. Vale. Ya. Vamos. Trepa Pues por habrá los que bajar por contenedores. aquí. Tendrás que coger carrerilla. Vale, ahora. Joder. Vale, casi me caigo. Yo os digo que hace mucho que no juego al Killzone, así que igual la lío en algún momento determinado y a ver qué me pasa, porque uy, estoy manco, ¿eh? Yo solo digo eso. Vale, hay que hacer parkour por aquí. Vale. ¿Ahora por dónde? Ah, por aquí. Yo diría, pensaba que ir por ahí, no sé por qué, pensé eso. Vale, ¿ahora dónde tenemos que ir? Hay una cámara. Ah, la he desactivado. Parece ser. Vale, ¿esto qué es? Dossier. Vale, vamos a verlo. Dad esa pausa y lo veis al vídeo. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, esto es un Hellgast. No sé qué puedo hacer ahora mismo. Vale, habrá que bajar, ¿no? Vale. Vale, no puedo correr. Esto me da a mí que hay que ir corriendo, lo que sea. Vale. No estoy acostumbrado a jugar a este juego y además. Vale. No eres el único que intenta salir de aquí, Marcel. No, ya veo. Abajo el mundo es diferente. No, y se nota. Se oír. Vale, ahora tengo que bajar. Este papá es un puto amo divididos. hackeando, ¿eh? Joder, hostia. Ni liza el squad ni nada, tío. Este pavo profesional, tío, hacker. Nada más por aquí. Espera, hay un guardia delante a la derecha. Ve a la izquierda, está despejado. A la izquierda, me ha dicho, vale, bien. Espero no liarla. Vale, pues sí, por aquí, ¿no? Hay una patrulla más adelante. Vale. Escóndete en el contenedor. Vale, pues me escondo. Espera, yo te diré cuándo moverte. Vale, pues te esconde de aquí. Vale, espero que no nos pase nada. Y a ver si conseguimos escapar de este lugar. Huye de New Helgan. Tyrant ya está muerto, nos han encerrado aquí y estamos ya, completamente desarmados. No te acerques demasiado. No vas a poder acabar con él. ¿Cómo que no me acerco? ¿Puedo? Vamos, Marcel. Vale, ya voy. Vale, ¿dónde tengo que ir supuestamente? Por aquí, ¿no? Pues yo no veo ningún lugar. Tiene el contenedor de más adelante. Vale, aquí. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. ¿He cogido? ¿Qué coño he cogido, tío? No sé ni lo que he cogido. Os dejaré abajo en la descripción la lista de reproducción de la serie actualizada para vosotros, porque habréis perdido el hilo de la historia y igual no habéis enterado de nada, que es lo que supongo que habrá pasado. Pero bueno, me he pillado aquí. ¿Vale? ¿Qué coño está pasando? ¿Vale? Vale, se puede ir por aquí. Vale, sí, tengo que trepar. Vale, pues eso, que os dejo la lista de reproducción ahí. Vale, un robot. Abajo y lo miraréis entera la serie si queréis, seguida.
Y eso. Perdonadme por no haber subido la serie seguido y haceros perder el hilo, la verdad. Pero ya hemos vuelto. Vale. He oído algo, no sé qué. Creo que se ha encargado a alguien o algo, porque ha dicho. No sé, oí un disparo. Si hubiera sabido dónde me metí. Te estoy ayudando a salir. Vale. Eso es lo que no me acabo de creer. ¿Dónde tengo que ir, tío? Si no crees en mis palabras, cree en mis actos. No, aquí no puedo. Vale, no sé dónde estoy. Vale, punto de control. Vale, otra cámara. Hay dos guardias. Ahí más está. Delante. He accedido a su frecuencia de radio. Vale, bien. Transmitiré lo que pueda mientras dure. No sé, pero esto es enorme y me voy a perder y al final voy a acabar muriendo y no, eso no me gusta. Joder. ¿De dónde voy yo ahora, señor? Por la derecha. A ver si por la derecha. Me podría haber visto y me podría haber matado también. ¿Dónde voy? Al punto de control otra vez. Otro robot de estos ingenieros, parece. Vale, bien, bien. ¿Dónde voy ahora? Vale, ¿eso qué es? Audio coleccionable, bueno, os dejo a escucharlo. Manifiesto de envío, 226 Delta, contenedor, Tango Romeo 8008. Transportista, Star Industries. Materiales, 10.000 toneladas de acero galvanizado. Entrega, Planeta Helga. Vale. Bueno, no sé a qué ha dicho porque me entero, estaba escuchando lo que tengo que trepar, ¿vale? ¿Y a dónde tengo que ir? Por las tuberías estas. Voy hacia ti. La zona está que arde. Vale, y tanto. Cierro comunicaciones. Espera, ¿dónde voy? ¿Estás ahí? Me ha dejado vendido, ¿eh? Pero muy vendido. Joder con los robots estos, tío. ¿Qué coño? Atención a todos los guardias. Tenemos un código rojo en el sector 7. Una posible fuga. ¿Se han enterado de que estoy huyendo? Nadie lo ha conseguido. ¿Vale? No voy a conseguir salir de aquí, me ha dicho. Hostia. Hostia. Es eco. Se me va eco, sí, ¿no? No se me acuerdo muy bien. Estás acostumbrándote a desobedecer órdenes. No tenía que haber entregado a Masar. Mientras siga viva, la usará. Gracias por salvarme. Hay que moverse. Si te cogen, estás muerto. Ya ves. A ver, no. ¿Arma? ¿Arma? Tío. No les costará mucho descubrir lo que ha ocurrido. Tenemos que arma necesito, pero bueno. Antes de que lo hagan. Hay una antigua ruta de ¿vale? traficantes que podemos usar. ¿Qué hacemos ahora? Ah, bueno, estar con ella, ¿no? Una tablet, ¿no? En la superficie, no lejos del ¿vale? Más estaremos expuestos, nos perseguirán. Vale, esto se nos va a complicar bastante, creo, de la fuga. Tu mitad Vectan. ¿La conoces? Aprendí pronto a no hacer esa pregunta. Ya ves. Sé lo que soy, Kenan. No me avergüenzo. Lo que importa es mi pueblo. Vale, ahí creo que puedes ayudar a tu gente. La hemos Visari herido. También podría. Parece que le interesa más la guerra. Visari lo hace porque no piensa que tenga elección. Se ha puesto serio, ¿eh? Si atacas, no retrocederá. ¿Por qué debería? Defenderá a su gente y su hogar. Es todo lo que tenemos. Ajá. Tienes que decir a tu gente que se retire. No podemos permitir que pase esto, Kenan. Los que pagan con su vida son inocentes. Eso es verdad, ¿eh? Aquí la gente está sufriendo un montón, la verdad. Y los que me he cargado yo antes también. Bueno, en los anteriores episodios, que yo recuerdo que me cargaba a todos los Hellgast inocentes, ¿sabes? Yo que sé, me cae mal. Vale. ¿Y ahora dónde vamos? No podemos perder más tiempo. Vamos, venga. Vale, ¿ahora dónde vamos? La pregunta. Te he conectado a la red Comsec. Podrás piratear autómatas y señalar objetivos.
pon un marcador en esa rejilla a ver si funciona. ¿El de uno? Vale. ¿En qué rejilla? Vale, no entiendo nada. Ah, esa de ahí. Vale. Estás conectado. Si necesitas fuego de cobertura, marca el objetivo y yo me encargo del resto. ¿Y ahora dónde vas tú? Vamos a probar el pirateo. Prueba con esta mina araña. ¿Una mina araña? Vale. Ahora, piratea este robot. Vale, ¿se puede piratear la araña? ¡Hala! Muévelo a los controles de la puerta y detónalo. ¿Hasta dónde se ha tirado? Vale. ¿Dónde vamos? Sobrecargar. Vale. Cuando lo necesites. Ya está, ya hemos... Se supone que hemos abierto la puerta, ¿no? Los controles y... Vale, sí. Vale, ahora piratea otro. Usa la ventana, llévalo al otro lado. Mami, que nos van a dar la vara con esto mucho tiempo, ¿eh? No hay otro robot. Vale. Vale, tenemos un robot. Ayer vimos a los militares llevando a cabo ejercicios de entrenamiento en varios distritos. Se permitían los disparos y las explosiones para que el ejercicio... Vale, no sé ni lo que hago. Y Ugel ya nos felicita por vuestro... Me he quedado pillado, Se queda allí, ¿no? Vale. Esto es lo que me pasa por no saber manejar una araña de estas, ¿eh? A ver, yo podría entrar por aquí, ¿sabes? O sea... Hasta que no esté en los controles. A ver, es que yo no sé controlar esta araña. Vale. Qué mal se maneja, tú. Vale. Sobrecargar. Ya está. Supuestamente. Abierto. Vale, vale, bien. Lo necesito. Oh, un arma. Vale. Recuerda por qué lo hacemos. Tenemos un weapon por aquí. Sinclair confía en ti. Es al que tienes que convencer. Ajá. La VSA trama algo y Vecta va a ir detrás. ¿Por qué? Esto no tiene buena pinta, tú. No puedo. Mas sé que no quieres que muera tu gente. Confío en eso. Sigue hacia el muro. Yo me encargaré de cubrirte. Dime a qué disparo. Vale, buena. A menos tenemos una pipa por aquí. Marca lo que sea con lo que necesites. Vale, bien. Ayuda. Hay que llegar al centro de contención 37. Saldremos de aquí. Vale, pero bueno, lo vamos a dejar ya por aquí. No creo que pueda grabar ya mucho, o sea... Espero que os guste este episodio, que ya no sé ni por cuál íbamos. Creo que es el 13, es que ya no lo sé. Pero no nos quedará mucho de la campaña, supongo. Y me pareció una serie que estaba yendo muy bien y a la gente le estaba gustando bastante. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio después de mucho tiempo. Darle a like si os ha gustado. Suscribíos si no lo estáis. Y bueno, nos vemos en la próxima y adiós, gente.